edición de Hablando en Globitos, el programa de televisión que te trae semana a semana todas las novedades que necesitas saber sobre el mundo de la cultura pop y el mundo nerd en general. Mi nombre es Lisandro Di Pascuale. Y mi nombre es Mario Bueno. Bienvenidos sean entonces. No, ¿cómo se llama? Mario Bueno. Ah, sí, me llamo Mario Bueno. Y yo soy Lisandro Di Pascuale. Entonces, bienvenidos sean entonces a este programa que, como les decíamos, les trae todas las novedades que ustedes necesitan saber sobre el mundo nerd. Y todo lo que implica la cultura pop y la cultura geek. Estamos hablando del mundo de las series, sí, del mundo del cine, del mundo de los videojuegos y del mundo, claro que sí, de los cómics. Como pueden ver enfrente de nosotros, estamos rodeados de historieta en este programa. Y cartas, juegos. Exacto, tenemos un montón de cosas, tenemos juguetes. Tenemos juguetes. Como nos acompañan de los lados, tenemos el mundo geek, abarca muchísimas cosas y este programa trata de cubrir cada una de ellas. Como viste en el programa pasado, fuimos a convenciones, te trajimos entrevistas, porque justamente de eso va este programa, es lo que intentamos contarte y acercarte, y si no conoces, sumergirte en este mundo que, créeme, es otrora que apasionado. Te tiramos una cuerdita ahí para que te puedas animar y hacerte amigo. Y tiramos a la orilla, porque hemos estado haciendo en otros programas, en programas anteriores, te hemos estado contando cómo ingresar, por ejemplo, al mundo de las historietas. Claro. Entonces, aprendemos. Es un programa que también busca eso, busca que poder aprender y poder tratar de comunicar un poquito la pasión esta que tenemos nosotros por cosas que nos gustan y transmitírselas a los demás. Claro que sí. Pero no solamente transmitimos esta pasión a través de esta cámara. No, también lo hacemos por radio todos los sábados de 12 a 15 horas en el 102.7 FM de Radio Lugares en la ciudad de Carmelo y a través de radiolugares.net, por si nos querés escuchar de cualquier parte del mundo en el que estés viendo, a través de YouTube, por ejemplo. ¿Sí? Que es uno de los lugares en los que este programa queda subido una vez que ha sido transmitido varias veces por Canal 4, el canal de la familia. Oh. Claro, que tenemos dos horarios fijos, que son los miércoles de 22 a 24 horas y los días jueves de 14 a 16. Exacto. Y otros horarios que no son los esos son aleatorios, pero por lo menos sabemos que esos son nuestros dos horarios fijos, los que salen este programa semanal. Y como bien decías, YouTube es otra forma de poder mirar esto, pero también estamos en las redes sociales. También estamos en las redes sociales porque nos podés seguir a través de Facebook, por Facebook/HablandoEnGlobitos, donde podés, por ejemplo, escuchar todos los programas de radio que hay en Dios hasta la fecha, porque inmediatamente después de terminar el programa los subimos a Mixcloud para que vos lo puedas escuchar en formato podcast, como te quede más cómodo, cuando te quede más cómodo, como te sea mejor. Y si no, nos podés seguir a través de Instagram en @HablandoEnGlobitosOficial, donde nosotros estamos subiendo cosas todo el tiempo, de noticias, cosas de las colecciones nuestras, data, imágenes, de todo un poquito estamos subiendo en Instagram. Con las cosas que hacemos cuando vamos a la convención. Exacto. Etcétera, etcétera. Estamos todo el tiempo subiendo data. Incluso, para el momento en el que estamos haciendo esto, mira, tenemos ahí una imagen de Dark Knight Metals y de Solanin. Solanin, una de las últimas publicaciones que tenemos, junto con un montón de cosas más ahí. Claro que pueden ustedes también revisarnos. Yo ya estoy revisándolo porque obviamente me reinteresa mirar todas las imágenes que tenemos acá, que son muchas y son más que interesantes y hay mucha data. Y si te parece que nuestro Instagram o nuestro Facebook es interesante, créenos que este programa es un programón, porque vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de coleccionables, vamos a hablar de anime y de un montón de cositas más que no tenemos ahí preparadas para poder compartir con cada uno de ustedes que está del otro lado. Claro. ¿Te parece que arranquemos? Vamos a arrancar, como lo pueden ver, hablando de historietas, y hablando no de cualquier historieta, vamos a estar hablando de un par de ellas. Una es una serie publicada por una editorial argentina que se llama Libera la Bestia, y la otra es un unitario publicado por otra editorial argentina que se llama Editorial Terminus, que se llama Mara, que ambos recibimos en la Comic Convention. Es un mouthful, es como un pequeño trabalenguas.
recibimos los últimos ejemplares de cada una. El último ejemplar de Manta, y bueno, que andan por allá, de por aquel lado de la mesa están. Entonces hicimos las reseñas pertinentes, y entonces decidimos reseñar todo Manta. Porque para poder reseñar el tomo 3 tenemos que reseñar todo lo que hay antes. Pero Mara no, Mara por ser el primerito. Por ser el primero y el único, un standalone, lo que se llama un single issue, un número único, independiente por ahora, lo vamos a reseñar solo. Pero vamos a arrancar hablando de Manta. Y para arrancar hablando de Marta. ¿Por qué tenía que decir ese nombre? Mi mamá también se llama Marta. Somos Beckys. Para hablar de Manta tenemos que arrancar hablando por Iceberg. Iceberg es la precuela de Manta. Salieron prácticamente al mismo tiempo Manta 1 y Iceberg. Funcionan separados, pero... funcionan separados, pero juntos. Pero juntos. Juntos suman mucho más. Exacto. Estando separados, Iceberg nos cuenta la historia de un parque, el cual se ve envuelto en una tragedia. Algo sucede en este parque, un parque acuático, uh-huh. Y lo toma como protagonista Bruno, que justamente le va a pasar algo en este parque y que indudablemente al paso del tiempo lo va a transformar en este otro que está acá, en ese otro personaje. Exacto. Iceberg funciona como precuela, sucede 15, 20 años antes, si mal no recuerdo, que Manta, ahora en este momento. Y bueno, algo, como te decíamos, en este libro van a pasar cosas bastante interesantes que nos van a dar lugar justamente a que de acá saltemos. Pasemos aquí. A Manta. Manta es una historia, por ponerla dentro de un género, dentro de un género de superhéroes. Pura y llanamente, donde nuestro superhéroe es Manta, a pesar de no tener quizás no tener poderes, o grandes poderes como uno pensaría en superhéroes, pensaría en Superman, pero Manta viene a ser un superhéroe que justamente lo que está buscando es poder desentrañar qué fue lo que pasó en el accidente de Iceberg. Exacto, y que costaron, por ejemplo, la vida de su padre, y donde le costaron muchas cosas a él, que justamente lo va a llevar en un camino desarrollado en estos tres volúmenes. Tres volúmenes de un total de 8, si mal no recuerdo. Son 8 volúmenes, salen más o menos 2 por año. La gente de Libera la Bestia edita 2 por año. Después nos contaban los chicos de Libera la Bestia que van a ver algún spin-off y demás, donde vamos a tener ahí. Después se viene una nueva, un segundo arco argumental de Manta que lo tienen planeado para más adelante, y también continuando un poco más y cerrando el ciclo de la historia. Pero este primer arco argumental cuenta de 8 volúmenes, de los cuales hasta ahora están editados 3. El año que viene se supone que para abril saldría, abril-mayo sale el volumen 4, y seguramente para septiembre debería estar saliendo el 5, si obviamente situación económica lo permite hacerlo. Pero bueno, básicamente eso, Manta es una historia de superhéroes, en la cual nuestro héroe va a tener que desentrañar qué fue lo que pasó con Iceberg y qué llevó a que él esté viviendo la vida que está viviendo. Se van a sumar muchísimos personajes, tanto del lado del bien como del lado del mal, buenos y villanos que van a sumar a esta historia. Pero entrando un poquito en la parte más técnica del libro, si bien los autores, los guionistas son los mismos, si algo que tenemos es que a medida de que vamos pasando de libro a libro en Manta, van cambiando los dibujantes y por ende va cambiando un poco el estilo narrativo visual, el estilo gráfico va cambiando. Donde en Manta, por ejemplo, tenemos a 3 autores distintos, ya en estos 2, no, ya son unitarios, y bueno, eso obviamente lleva a que cambie un poquito lo que uno ve. A veces te gusta un poco más, a veces te gusta un poco menos, pero también vemos a nivel guión una evolución desde este primer número de Iceberg en adelante, pero cuando lo mirás como un todo, entendés que es un todo de historia y que funciona muy bien. Pero es cierto que a medida que van pasando los números, tanto John Krenovich como Martín Maceo, que son ambos dos guionistas de esta historia, le van tomando la mano y le van puliendo lo que es los diálogos y demás, y bueno, obviamente que eso suma y mucho. El dibujante del número 4 es Nicolás Brondo. El del tomo 3 es... se me fueron a ver los nombres de los dibujantes.
En el caso de Manta tenemos a Casani, Cristian Casani, Daniel Mendoza y Gabriel Rondal, junto con Ignacio Lázaro. Y portada de Salvador. Ya este segundo tomo que tenemos acá lo tiene Ignacio Lázaro como dibujante, con una hermosa portada. Exacto. Y el tercer volumen que está por ahí, fíjate la tapa. Yo sé que tiene tapa de Nico Di Mattia. Nico Di Mattia. Y el arte es de Matías Lázaro. Ahí está, el hermano de Ignacio Lázaro, creo que si mal no recuerdo. Y bueno, y ahora obviamente el tomo 4 lo vamos a tener a Nicolás Rondo dentro del dibujo. En el caso de Iceberg lo tenemos a Rocino, es el dibujante. Alessio Rocino. No tengo acá, justo no me dice quién. La tapa es Javier Paredes, diseño de tapa. Alessio Rocino. Ese fue el que ganó el premio Trillo como mejor portada. Mejor portada, que es esta la portada que ganó como mejor premio Trillo. La verdad es que es súper recomendable Manta, tanto Iceberg como Manta. Iceberg, al ser más unitario, es como más redondito. Es como que, si bien entendés que el personaje sigue evolucionando en las otras tapas, en los otros números, por lejos es uno de los que más me gusta Iceberg. A mí el que más me gusta es Iceberg por el apartado visual. Sí, es muy bueno. El trabajo de Rocino es muy bueno y me parece que es el trabajo que más se destaca de todos. No es por desmerecer a ninguno de los artistas. No, aparte son tremendos artistas todos. De todos los que hay en Manta, pero me parece que el trabajo de Iceberg es el que se destaca por más, porque me da la impresión a mí de que es lo más parecido a un álbum europeo que hay en este lado. Exacto. Que con Manta se diluye un poco, sobre todo en el tomo 1, que es como una antología pequeña donde hay tres dibujantes y donde Ignacio Lázaro quizás es uno de los retos que después hace que se traslada, te hace romper un poco el verosímil de a ratos, el cambio de línea, o decís, no sé qué, este me gusta más, este me gusta menos. Sí. El 2 ya el dibujo ya se asentó, porque también se acostumbró el dibujante al personaje y demás. Claro, pero tampoco, a mí personalmente no es de lo que más me llama el arte del 2. El 3 es demasiado fresco para mí, ni siquiera lo he visto. Pero sí me llama la atención el 4, porque soy gran fan de Nicolás Rondo y sí, quiero ver qué va a hacer Rondo cuando tenga las riendas de lo que es Manta. Sí, aparte son libros que ya desde la tapa son llamativos, son libros que te golpean, claro, solamente de la tapa. Por eso es que usan grandes artistas para la tapa también, como Salvador Sanz, como Germán Peralta, como Nico Di Mattia. Exacto. Digo, no escatiman la vara de las tapas. Para nada. Y entrando ya en un apartadito más técnico quizás, Libera de Bestia es una editorial que edita hermosos libros. Porque la verdad es que no nos podemos quejar por las ediciones que tienen estos libros, son preciosos. Es una editorial bastante nueva, tiene 2 añitos, si mal no recuerdo, 2-3 años tiene de vida. Su primer laburo fue, el primer trabajo que creo que sacaron fue Iceberg junto con Manta. Y la verdad es que, nada, para ser una editorial emergente, salieron con 2 patadas al pecho. Y nada, y me parece que se están posicionando cada vez más en el mercado, ya sacando otros libros, sacando Trespasser también en su momento, también un blanco enorme con dos tapas diferentes. Sí. Quienes están atrás de la editorial son justamente los 2 guionistas que tiene Manta, que son Jonathan Krenovich y Martín Maceo. Ellos son las caras que están detrás de la editorial. Nada, me parece que funcionan más que bien estos libros. Son nuestros, son cómics nuestros, de acá del Río de la Plata, de superhéroes, nos gustan. Nada, me parece que es una hermosa lectura con la que arrancar, por lo menos para también darle vida a lo que es el cómic rioplatense. Y esto se consigue en Montevideo. Exacto, se puede comprar en Montevideo, se puede comprar en Argentina, lo pueden conseguir en convenciones. Nosotros la semana pasada trajimos la entrevista que hicimos a justamente uno de ellos, a John Krenovich. Nada, me parece que es interesante, como también es interesante el otro libro que nos acompaña en la mesa, de otro gran amigo de nuestra casa y de una editorial que se las trae como Exterminus Libres. Claro, estamos hablando de Mara,
que es un unitario, pero hecho en formato, yo me voy a arriesgar y voy a decir en formato revista, en un formato fanzine. Es un formato de 22 páginas, engrampado, que comienza y termina, por eso es unitario, y nos cuenta la historia de Mart, el personaje que le titula, que titula la obra. Mara vive en el cielo. Sí. Y nos presenta el cielo. Es un angelito. Sí. Divine Edge. Que. Cabrona, ¿cómo se sabe? Trabaja en el cielo y tiene el trabajo de cuidar a unos seres elementales que viven en el cielo, que son tan elementales que se llaman los básicos. Sí. O como le dice ella, los tarados. Sí. Porque son tan básicos que tienen un solo propósito. Es morirse. ¿Cuál Lemmings? Como los Lemmings. Y los que agarraron la referencia, suelten todas las sotas. Sí. Todas. Yo la solté cuando hice la referencia. Porque. Son los bichitos que tenían la misión de morirse y vos tenías que tratar de matarlos de formas cada vez más espeluznantes. Era un videojuego. Sí. No eran bichos, la verdad. No. Entonces, ella está encargada de vigilar que estos bichos no se mueran. Pero te va a explicar ella en el libro de qué va su trabajo. Porque algo que tiene el libro interesante es que durante toda la primera mitad del libro, el libro constantemente está rompiendo lo que nosotros en nuestro mundo le llamamos romper la cuarta pared. Que es cuando el libro te habla directamente a vos y te involucra a vos como un personaje más de la obra. Claro, que es lo que hacemos nosotros. Exacto. Rompemos la cuarta pared cuando estamos hablando a vos. Cuando estamos hablando a vos. Se llama la cuarta pared porque todo tiene una pared acá. Una de este lado. Una pared de este lado. Una pared acá atrás. Y ustedes serían. Y ustedes serían la cuarta. Exacto. Nosotros eso estamos. Sería la cuarta pared, y cuando interactúas con esa persona, es romper la cuarta pared. Y este libro lo hace. Lo hacen bastante, lo hacen en la primera mitad del libro, porque justamente busca que vos te metas en este mundo y lo entiendas de forma muy rápida cómo funciona el cielo. Entonces vas a ver lo que es el jefe, vas a ver cómo es el jefe de Mara, vas a ver que hay también una especie de guerra que se está llevando a cabo en el cielo, vas a ver qué le pasa a Mara en un mal día. Sí. Y vas a ver un montón de situaciones que se van a llevar a cabo dentro de 22 páginas nada más. Cuando hoy por hoy se publica mucho en libros de unas cuantas páginas, 60, 70 páginas, con lomito. Terminus viene editando todo. En el formato libro. Sí. Incluso ellos comenzaron como una revista de antología publicando en formato antología con un lomito. Es, si yo no me equivoco, la primera incursión que hace Terminus en formato grapa. Sí, es la primera. Porque el Word es un libro mucho más grande. Van Helsing son grandes. Tecton también. Es más grande. O sea, son todos libros con lomo. Y esta es la primera incursión que hacen ellos en formato grapa. El autor de esto es Bruno Chiroleu, artista que podés ver la entrevista en el programa pasado. Exacto. Que también nos hablaba. Sobre Mara. Sobre Mara. Nos hacía la presentación del libro de Mara. Y nos comentaba que este libro sirve como puntapié inicial para lo que va a ser después la publicación semanal de una página, valga la redundancia, por semana. Dentro del e-zine, o sea, el fanzine electrónico de la gente de Loco Rabia. Exacto. Que van a salir, supongamos, un lunes. No sabemos la fecha de lanzamiento cuando salga, pero va a salir, por ejemplo, un lunes. Todos los lunes en la página del fanzine electrónico de Loco Rabia. Y cuando esté completa, saldrá en formato libro. Exacto. Pero esto es el punto de partida. Y es empezar bueno a conocer a Mara. Está bueno porque es un cambio de registro para los trabajos que hace Bruno. Sí. Bruno es un autor bastante serio, siempre, tanto en los trabajos que él ha hecho para Terminus Libros como para su novela gráfica Al Borde, que es su primer novela gráfica larga
autogestionada, totalmente escrita y dibujada por él, sin colaboración de otro artista. Él marca un registro muy adulto, muy serio, muy, muy bien manejado todo, pero acá rompe el esquema y se va para la comedia. Sí. Y se va para la comedia, no de situación tampoco, no para la comedia de gilada, no para la comedia ácida, no, no para la comedia ridícula. No, y una comedia en la que te hace cómplice, justamente por esto de la ruptura de la cuarta pared. Te hace una comedia linda, llevadera, interesante, y en la que te hace participar a vos un poco porque decís, ah, claro, como esto... Hasta el punto en el que llega la revelación, ¿no? De se rompe la cuarta pared, o sea, sí. Te dice muy bien qué es lo que pasa con la cuarta pared, te hace cómplice de esto, porque te lo viene contando a vos. Exacto. Y justamente un montón de las partes donde más te vas a reír es cuando te hacen cómplice de ese como chiste. Sí, tiene un montón de graciosos. Que cuando te está hablando a vos, vos decís... Wow, es como que si lo sentís más personal, ¿no? Sí. Y eso hace que también te lleva a reírte. Tiene partes que funcionan muy bien, está muy bien dibujado, sí. Está todo color, está muy bien coloreado. Y además la historia del mar es una historia que totalmente, además de hacerte cómplice, es una historia que nos puede pasar cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces es muy fácil empatizar con Mara. Claro, porque Mara dentro de todo es una persona que se cansa de su trabajo. Exacto. Tiene un trabajo que es envidiado por muchos, pero ella se ve hastiada por la rutina de su trabajo. Entonces dice, acá no pasa nunca nada, siempre la misma historia, me gustaría probar algo distinto. Y ella, de pronto, se ve como diciendo, me gustaría que pasara tal cosa. Y cuando tal cosa pasa, por ahí en la escucha y le dice... ella se vuelve un día a trabajar y ve que tal cosa ocurre y dice, oh, pero esa idea era mía. Denme el crédito. Me robaron la idea, aunque sea denme el crédito, termina pasando lo que me pasaría a cualquier otra persona, termina echando. Eso deriva en ciertas situaciones que justamente tenés que leer el libro para poder saber cuáles son. Claro. Honestamente, no sé si se consigue en Uruguay. No lo hemos visto todavía. No le, me olvidé de preguntarle a Bruno yo. Sí. Estuve mal ahí, pero me olvidé de preguntarle. Sabemos que se consigue en convenciones, como la Comic Convention. Hay otros productos de términos que se consiguen acá, así que posible, eventualmente si no está ahora, va a llegar. El camino hacia este lado del margen del río, pero si no, si llegaran a ir a Buenos Aires y llegaran a cruzarse en alguna comiquería y se llegan a interesar por leer Mara, es una recomendación muy buena, es una recomendación muy barata, porque como es formato casi fanzine, es muy económico. Acá lo vendía a 150 pesos cuando lo estaba en la Comic Con, o sea que nada. Y es muy bueno por lo que te ofrece, es una lectura asegurada, es un muy buen trabajo, Bruno hace muy bien las cosas. No solo en formato físico, sino que a nivel autoral lo hace muy bien. Es un muy buen autor y además es un gran editor también. Sí, claro, por eso. Es algo que decimos siempre, es también admiramos la forma en la que edita, porque saca libros que son tremendos. Claro, no solo en el aspecto físico del libro, sino que en el aspecto emotivo también, podemos decirlo, del sí. libro, en el aspecto sustancial del libro, está muy bien llevado a cabo. Así que los dejamos con estas dos recomendaciones, la saga de Manta de parte de la gente de Libera la Bestia y Iceberg, que van en ese orden, Iceberg y Manta. Y todo Manta. Y la gente de Terminus Libros con Mara, su más reciente lanzamiento. Quedan hechas las recomendaciones para que lo lean, los busquen. Fundamentalmente también parte de es fomentar lo que es el cómic rioplatense, así que qué mejores ejemplos para fomentar el cómic rioplatense que estos cinco títulos que nos acompañan en la mesa. Claro que sí. Así que nosotros, sin mucho más que agregar, vamos a dar paso a al normal transcurso del programa, vamos a decir de esa manera. Sí, vamos a dar por finalizado este primer bloque. Nos vamos a ir a una tanda
Y vos cuando volvamos, quedate en Canal 4. Quedate por traerse en un lado, quedate en la pantalla de Canal 4, desde luego, o por ver a TV, ¿sí? Viendo. O por el canal que es el cable de Carmelo. O si me estás viendo por YouTube, quedate, dale, obviamente. Dale cuando termine. Dale el que sigue. Dale el que sigue. Sí. Si estás en la play, va a arrancar solo. Claro. Pero si no, le das al siguiente, y pasamos al otro bloque. Y pasamos al siguiente bloque. De todas maneras, vos no te vayas.